Hola, soy Barin Weyón de Curiosa Biología y este video no está pagado por Monsanto. Hace unos días ha salido a la luz que un juzgado en California condenó a Monsanto a pagar un total de 289 millones de dólares en compensación a un jardinero que dice haber desarrollado su linfoma no Hodgkin debido a la exposición prolongada del infame pesticida, el glifosato. Parece un argumento demoledor, ¿verdad? Todo un batacazo a aquellas personas que consideraban el glifosato como un herbicida seguro y eficaz. ¿O no? Pues no. Esta demanda contradice todo el conocimiento científico que se dispone hasta la fecha sobre el glifosato. Pero Bari, el glifosato está catalogado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Vale, empecemos por el principio. El glifosato es un herbicida desarrollado por la marca Monsanto en la década de los 70 y cuya patente mantuvo hasta el año 2000, luego ya no. La IARC, que no la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015 cataloga al glifosato en la categoría 2A. Esta categoría de probablemente cancerígeno es la misma que tiene el mate caliente, la carne roja o trabajar como peluquero. Esto significa que en el momento en que se catalogó, había pistas que indicaban que podía producir ciertos tipos de cánceres, pero ninguna prueba concluyente. Meses después, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, organismo independiente financiado por la Unión Europea, publicó una evaluación completamente distinta, diciendo, y cito, que es poco probable que el glifosato suponga un riesgo carcinogénico para los humanos. A la misma conclusión, llegaron otras muchas instituciones, también independientes, entre las que se encuentran la Agencia Canadiense de Reglamentación de Gestión de Plagas, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos o la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Espera, Bari, ¿estás diciendo que el IARC miente? No, en absoluto. La IARC estableció un nivel de riesgo en base a las pruebas de que disponía. Lo catalogó en el grupo 2A porque no había pruebas contundentes que demostraran una relación causa-efecto entre el glifosato y el cáncer, a diferencia de otras sustancias que sí han demostrado esa relación, como el tabaco o, sorpresa, el alcohol. ¡Qué tos más tonta! El caso es que hay una cosa que no dice la IARC, la dosis. Es bien sabido desde tiempos de Paracelso que la dosis hace al veneno. Cualquier sustancia a una dosis suficientemente elevada puede causarte una intoxicación. La IARC en sus categorías indica sustancias, actividades y hábitos que causan cáncer en la categoría 1, que es probable que lo causen en la categoría 2A, que es posible que lo causen en la categoría 2B, que no sabemos si causan o no en la categoría 3, o que sabemos que no causan cáncer en la categoría 4. Pero no dicen nada sobre la dosis de producto que necesitas recibir para sufrir un cáncer. Para eso tendríamos que mirar la toxicidad del producto. Y como bien apunta Daniel Norero en Twitter, el glifosato tiene una toxicidad bastante baja. La toxicidad de un producto se mide según el valor LD50, que viene siendo la dosis que hace que resulte mortal al 50% de la población. Y se mide en miligramos por kilo, miligramos de sustancia por cada kilo de peso de quien se lo come. De este modo, clasificamos los productos en cuatro clases. La clase 1, sustancias altamente tóxicas, para las que la LD50 es menor de 50 miligramos por kilo, como la toxina botulínica, las toxinas de la cicuta, la de la alera o la rotenona. Sí, ese producto empleado en agricultura ecológica es de clase 1. En la clase 2, tendríamos sustancias moderadamente tóxicas, con un LD50 que va entre 50 y 500 miligramos kilo. Incluye cosas como la cafeína o la aspirina. En la clase 3, con LD50 entre 500 y 5000 miligramos kilo, estarían las sustancias ligeramente tóxicas. Aquí se incluyen sustancias como el ibuprofeno, la pseudoefedrina, la vitamina B1 o la sal de mesa, u otros pesticidas usados en agricultura ecológica como la toxina BTE, el hidróxido de cobre o la lime sulfur. La clase 4, relativamente no tóxica, incluye las sustancias cuya dosis letal 50 es mayor a 5000 miligramos kilo. Y aquí están las cosas que solemos considerar que no son tóxicas, desde la riboflavina hasta el agua. No es que no sean tóxicas, sí que lo son, solo que la dosis necesaria para que lo sean es estúpidamente alta. Bien, la dosis letal 50 del glifosato, de acuerdo a los informes de la EFSA, es de 5600 miligramos kilo. Esto lo cataloga dentro de la clase 4, cerca del límite con la clase 3.
muy por debajo de sustancias como el ácido acético que encontramos en el vinagre, la sal de mesa, el agua oxigenada o la cafeína, y muy, muy por debajo de la vitamina D3, por ejemplo. También muy por debajo de los herbicidas usados en agricultura ecológica ya citados, como por ejemplo la rotenona o el lime sulfur. La rotenona es más de 100 veces más tóxica que el glifosato. Pero entonces, ¿por qué le han dado la razón a este señor con la enfermedad si no ha sido causada por lo que dicta la sentencia? Bien, ha sido un jurado popular, un grupo de ciudadanos escogidos al azar, que no tienen por qué tener formación científica. La decisión puede influenciarse por prejuicios culturales, por sentimentalismos y por la capacidad de convicción de los abogados. Y el resultado no siempre es certero. Y no es la primera vez, y tampoco será la última, en la que en un juicio se establece como conclusión definitiva algo que sabemos científicamente que es falso. Ha habido sentencias que declaran por inhabilitación por enfermedades que no existen. Ha habido sentencias que declararon en el pasado que la evolución no existe. Parece que nunca llegamos a aprender nada sobre el juicio de Galileo. Un tribunal puede opinar lo que quiera. La realidad es tozuda y no se doblegará a los dogmas, prejuicios y creencias de un puñado de personas, por mucho tribunal que formen esas personas. Muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a la Flatbush Society y al señor de Incógnito, y hasta la próxima.